Un grupo de exploradores urbanos estaban investigando un sitio en medio del bosque cuando de pronto a lo lejos vieron esto frente a sus ojos. Un grupo de mujeres estaban realizando una especie de ritual, como si estuvieran realizando un ritual satánico. Algo muy extraño están realizando estas tres mujeres frente a nuestro protagonista, que está escondido atrás de un árbol para que ellas no se percaten de su presencia. ¿Qué crees que están haciendo estas mujeres en esta parte del bosque? ¿Acaso realmente son brujas y están realizando una especie de ritual satánico? O entonces dime, ¿qué explicación crees poderle dar a esto que están realizando estas mujeres? Justo haciendo una especie de círculo y algo en medio, como si estuvieran haciendo una especie de ritual. Recuerda que al final tú tienes la última palabra. Me encantaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que realmente estas mujeres son brujas? ¿Están realizando un ritual satánico? Leo todas y cada una de tus teorías de esto. ¿Qué crees que estén haciendo? En la caja de los comentarios. ¿Qué pasaría si un conejo y un gato se cruzan? ¿Qué creen que salga si estos dos animales hacen esto? El resultado de esto es este animal que están viendo aquí. Y esto es verdad, es verídico. Esto ocurrió en Guatemala y un suscriptor me mandó este video que de verdad me dejó demasiado impactado, porque es algo realmente que casi no se ve. O sea, su conejo y su gato hicieron esto y de pronto salió esto. Es demasiado impactante porque, bueno, él ya tiene ahora un gato-conejo, conejo-gato, no sé cómo le puedan llamar. Y es demasiado impactante, que de verdad me llamó bastante la atención el ver este video que me mandó. Y él tiene todavía este gato-conejo, conejo-gato en su casa y se lo quedó. Solamente dice que salió uno y ahí lo tienen. Ese es el resultado de lo que hizo su conejo con su gato. Es demasiado impresionante esto. ¿Qué harías si vas caminando en la calle y de pronto en un orfanato abandonado te encuentras con esto? Mira esto. Una mujer se encuentra una niña debajo de un orfanato abandonado. ¿Cómo es posible esto? Este orfanato que estás viendo aquí está abandonado, no hay absolutamente nadie. Y nuestra protagonista se encuentra a esta pequeña, por así decirlo, atrapada en este orfanato abandonado. Demasiado impactante este video. Y con mucho, 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 mucho cuidado, la mujer se acerca y empieza a grabar a esta pequeña que la estaba observando. ¿Acaso esta pequeña ya pereció y no sabe que ya no está con vida y aún así se sigue manifestando y se quedó atrapada en este sitio, en este orfanato? ¿O qué opinan al respecto? Este video de verdad da bastante miedo y es uno de los más aterradores que he narrado y les he presentado hasta hoy. Esta mujer capta posiblemente un fantasma real de un pequeño en un orfanato abandonado. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que esto sí sea un fantasma? Si no es así, entonces díganme, ¿qué es esto? ¿Qué hace una niña en un orfanato abandonado y no se puede entrar? Ni modo que lleve ahí 4 o 5 horas parada esperando a que alguien la grabe. Esta mujer lleva horas parada de esta manera, no se mueve. Hasta que de pronto empezó a caminar normal. Se queda completamente bugueada, como si se tratara de un videojuego y ella fuera un NPC. Como si un NPC se hubiera trabado en un mundo de un videojuego de mundo abierto. ¿Cómo es posible que esta mujer se queda completamente bugueada, paralizada, como lo estamos viendo ahora mismo? El hombre que grabó este video asegura que llevaba bastante tiempo esta mujer así, y así él decide grabar este momento, que posiblemente sea un fallo en nuestra realidad y demuestre que nosotros vivimos en la Matrix. Al final, estas son simples teorías, ustedes son los que tienen la última palabra y me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que vivimos en una Matrix? ¿Esto sea un fallo en la Matrix completamente real, captado en video? ¿O qué teoría tienen
respecto a que esta mujer se queda completamente bugueada, paralizada. ¿Qué opinan al respecto? Los leo en la caja de los comentarios. El padre de una iglesia atraviesa una reja frente a una mujer. ¿Cómo es posible esto? Es demasiado impactante que ocurre esto justo frente a una mujer que iba caminando tranquilamente y este padre de una iglesia atraviesa la reja como si no existiera, como si no estuviera ahí, y desaparece por completo este hombre. Poco después la mujer intenta lo mismo y evidentemente no puede, pensando en que la reja era falsa. Pero ahí nos está demostrando que la reja sí existe y que es real. ¿Qué ocurre en este video? ¿Cómo es posible que el padre de esta iglesia atraviese la reja? ¿Cómo es posible eso? Me encantaría saber todas y cada una de sus teorías de cómo es posible que el padre atraviese la reja como si no existiera. La mujer intenta hacer lo mismo y evidentemente no puede. ¿Qué explicación le dan a eso? Me encantaría saber su opinión, sus teorías al respecto en la caja de los comentarios. Es muy valioso para mí. Presta atención a este video que de verdad me dejó demasiado impactado. De la nada sale una especie como de gato que choca con este perro y desaparece esa especie de gato. ¿De dónde sale? ¿A dónde se fue? ¿Y cómo es posible que aparece de la nada? ¿Acaso esto es una entidad fantasmal en forma de un gato? ¿Un famoso skinwalker? ¿O qué creen que sea esto que apareció de la nada? Ese animal que aparece ahí de la nada y choca con nuestro perro que estamos viendo acá. ¿Qué creen que sea? Apareció de la nada ese animal. Apareció de la nada. ¿Qué creen que sea? Me encantaría saber su opinión, sus teorías al respecto de dónde salió ese animal y a dónde se fue. Desapareció por completo. De hecho, las personas que están aquí sentadas no lo ven. No ven a este gato que recorre el camino. No lo ven. Solo ven a su perro. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué creen que sea eso que aparece de la nada y desaparece por completo y solamente se logra captar en la cámara? La imagen de la Virgen María se proyecta en la pared de una iglesia. Presta mucha atención a esto. Yo no la veo, ¿ustedes la logran ver? No veo absolutamente nada. ¡Oh sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Ahí se ve. Ahí se ve, ahí. Voy a ponerles un círculo rojo y vean cómo sí se ve. Se nota claramente, aquí está. Ahí la tienen. Voy a hacer un poquito más pequeño el círculo. Ahí la tienen. Casi no se nota, pero sí se logra ver. Esta mujer se encontraba tranquilamente en su casa con su pequeña hija, cuando de pronto todo iba muy normal. Ella se encontraba hablando por teléfono. Pero no dejes de ver esta silla, cómo se empieza a mover, poco a poco sola, como si alguien estuviera sentado en ella. Aparte, si prestamos atención, algo también está meciendo con más fuerza a la pequeña. Casi con la misma fuerza simultáneamente con la que se está moviendo esta silla completamente sola. La mujer no se percata de esto
porque ella está tranquilamente hablando por teléfono. Pero en el momento en el que la mujer se dé cuenta de esto, se va a quedar completamente impactada. Aquí estamos viendo cómo la fuerza se sincronizó, completamente igual. Aquí estamos viendo también cómo la puerta se cierra sola. Esta puerta que está justo atrás de ella se cierra sola. Y es cuando la mujer se da cuenta de todo lo que está sucediendo frente a ella. Mientras está hablando por teléfono, todo esto estaba ocurriendo. Aquí la pregunta es, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Crees que verdaderamente esto que estamos viendo fue provocado por alguna entidad fantasmal? O entonces dime, ¿por qué crees que se estaba moviendo la silla sola, la puerta se cierra sola, y aparte algo estaba meciendo con más fuerza esta pequeña? Me encantaría leer todas y cada una de tus teorías de esto en la caja de los comentarios. ¿Por qué crees que ocurrió esto? Esta chica se encuentra totalmente feliz porque está de visita en un pueblo mágico junto a su pareja. Ella está tranquilamente de visita, de turista en un pueblo mágico, con su novio, con su esposo. Pero en este video ocurre algo realmente aterrador. Sigue viendo este video para que veas qué sucede. Presta mucha atención a lo que ocurre a continuación. Algo le jala el cabello a esta chica. Algo le jaló el cabello a esta chica y no había absolutamente nadie detrás de ella ni al lado. Algo le jaló el cabello. Este video, la única intención era grabarlo para tenerlo de recuerdo. Era para poder recordar aquel momento en donde se encontraban de visita en este pueblo mágico. Pero con esto, que se logra captar, que algo le jaló el cabello a esta chica, quedó como una prueba de algo paranormal que lograron captar sin tener intención alguna de hacerlo. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que realmente un fantasma, una entidad paranormal, fue la que le jaló el cabello frente a todas estas personas en este sitio turístico? Si no es así, entonces dime, ¿qué es lo que ocurrió aquí en este video? ¿Qué le jaló el cabello a esta chica frente a su pareja mientras lo estaba grabando? Me encantaría saber tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué crees que le jaló el cabello a esta chica? Un error en la Matrix totalmente real fue captado en video. Presta mucha atención a este espejo, como claramente se logra ver que está nevando, que afuera está nevando, pero en realidad está totalmente soleado. Por favor, en la caja de los comentarios, díganme, ¿qué explicación tiene esto? ¿Cómo es posible que en el espejo claramente se ve que está nevando afuera y de pronto, en realidad, está totalmente soleado? ¿Vivimos en la Matrix? ¿Vivimos en una simulación? ¿Será acaso que este video lo demuestre? ¿Un error real en nuestra realidad? ¿Un fallo real en la Matrix? O entonces, por favor, explícame, ¿qué es esto que sucede en este video? ¿Los espejos son portales a otras dimensiones? ¿Qué explicación le puedes dar? ¿Por qué en el espejo se ve claramente que está nevando y al momento de voltear a ver, en realidad está totalmente soleado? ¿Qué explicación le das? Me encantaría saber tus teorías, tu explicación de por qué ocurre esto en la caja de los comentarios. Házmelo saber ahora mismo.